El ingeniero civil Carlos Alberto de la Osa Lacutir tomó posesión como nuevo secretario de Obras Públicas de Valledupar. De la Osa es especialista en diseño y evaluación de proyectos y cuenta con 20 años de experiencia profesional, 10 de ellos en el sector público. El ingeniero llega a liderar la cartera de Obras Públicas con el propósito de continuar con la supervisión de grandes proyectos de la ciudad, que hoy se encuentran en ejecución por parte del gobierno del Mello Castro, entre los que se destacan el ecoparque del río Guatapurí, el alcantarillado pluvial y el Sena étnico. Sí, hoy asumo como nuevo secretario de obra para este año 2023. Soy ingeniero civil, especialista en diseño y evaluación de proyectos. Tengo 20 años de experiencia profesional y 10 de ellos en el sector público. La idea es continuar con el buen trabajo que se está haciendo en la Secretaría de Obras como en la Alcaldía en general para poder llevar las obras que tenemos a cargo y que vamos a sacar en adelante que serán de gran impacto para toda la ciudad. Son obras que llegarán a toda la comunidad vallenata y que dignificarán la calidad de vida de nuestros habitantes, generando progreso y beneficios a toda la ciudadanía vallenata. El Mesón de Alejo, desayunos y almuerzos, almuerzos criollos, acompañados de arroz con coco, arroz blanco o arroz de fideo, patacones, ensaladas, frijoles, sopa y agua de panela. Especialidad chivo en salsa. WhatsApp 302-342-3615, calle 17, número 7A-69.